Sí, todas. Bien. ¿Qué les explicaron? ¿Cómo funcionan los procedimientos? Todo bien, todo tranqui. ¿Quién asistió? Con mi nieta. Bien. Ella. Así, nunca entraste al COM, ¿no? No, es la primera vez. Bien. Pero no, muy ¿veía bien. Fotos, videos que funcionaban las cámaras? Sí. Yo pregunté por la 208 que está por... Y sí, me la enfocaron enseguida. Bien. Quiere decir que andan las cámaras. Porque a veces los árboles tapan la visión. No, en nuestro barrio no, porque como está alta, se ve. Porque siempre se dice no andan las cámaras, no enfocan. No, sí. Estoy segura que sí ahora. Ahora me saqué la duda. Sí, por lo menos funciona bien. ¿Qué les explicaron? Y de todo, cómo se monitorea todo ahí, así que estaría todo controlado. ¿Hay algo que no sabían, que ustedes tenían curiosidad? No, queríamos saber nada más cómo es el sistema allá adentro, nada más. Bien, ¿qué te pareció? Muy bien. Le pregunté porque por ahí por los robos y dice, ¿dónde están las cámaras? No es fácil todo, pero no, bien. ¿Qué respuesta te dieron a eso, a esos temas de inseguridad? Y por decirte, están en las plazas, están los árboles y no se ve bien todo, me explicaba la chica recién. ¿Pudiste ver los movimientos también de las cámaras 360? Sí, estuvimos mirando, se ve bien cerca alguno, sí. re bien, sí, muy bueno todo. Bueno, eso que decimos, ¿no? Que se acerca a la cámara, pero bien al que puede interceptar el diálogo de cada uno. Sí. Se nota muy bien. El trabajo del COM, del 1 al 10, ¿qué les parece? No, bien, por lo menos. De lunes a lunes trabajan, así que están a full los chicos. Un 10. Sí. Bien. Y bueno, estuvimos viendo ahí lo que es las cámaras también. Y la verdad, bueno, también como grande le intrigan esas cosas porque uno pasaba siempre por ahí, yo como que chusmeaba ahí por las ventanas para ver. Y bueno, ahora tuve la oportunidad de entrar y bueno, estuvimos viendo ahí con mi hijo. La verdad que es muy buen trabajo. La verdad que está perfecto, digamos, todo el que tema de las cámaras de seguridad. La verdad que ayuda mucho a la municipalidad y a la policía también. Así que la verdad que muy buena experiencia ahí viendo todo lo que es las cámaras. ¿Te parece que tu hijo va a tener posibilidades también de visitar un poquito los stands de la policía? Acá tenés la patrulla, la policía. Sí, estuvimos viendo también ahí. Le gusta estas cosas, como que le llama la atención. Estuvo viendo ahí lo que era de la policía, se subió a una de las chatas, sacó una foto, le pusieron un chaleco de antibala también. Así que la verdad que es muy lindo acompañándolo. ¿Alguna vez necesitaste del COM? No he necesitado. ¿Sí conocés gente que necesitó que se comunicó con el COM en algún hecho delictivo, de inseguridad, por algún choque? Sí, conozco gente que ha necesitado eso, sí. Pero yo la verdad que no he necesitado, pero sí conozco gente que sí, que ha necesitado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.